El Tribunal de Enjuiciamiento de la Causa de Brujo dio a conocer hoy el veredicto sobre los 12 imputados de dicha causa de corrupción. 11 de los 12 imputados fueron encontrados culpables en alguno de los cargos que le había imputado justamente la Fiscalía y también la querella. Tras esta audiencia, el próximo día jueves se va a hacer la cesura de pena, donde se van a discutir justamente las penas y posteriormente se van a conocer las penas finales del tribunal. Realmente ha sido un veredicto que abarca toda la plataforma hipotética que tenía la Fiscalía, que la trajo en una acusación, que produjo la prueba y que el tribunal de manera definitiva la recepciona. Es muy importante para la provincia, para el Poder Judicial de la provincia, este fallo en ese sentido, por todas las cuestiones que se discutieron anteriormente, donde se ratifica que el dinero espurio que se vincula al erario de la provincia debe trasuntar primero en la justicia provincial y luego lo que significa un fallo condenatorio en ese sentido, ¿no? En la acusación original ustedes pedían 8 años para Correa, ahora se viene a discutir la pena, ¿van a pedir más? Nosotros entendemos que sí, esto va a ser una discusión técnica interesante para dar. Nosotros lo hemos puesto así en la acusación, nosotros cuando acusamos establecimos con una frase que dice no menos de 8 años. Y eso tiene que ver con dos cuestiones técnicas que a mí me resultan interesantes y que van a suceder la semana que viene, que es que para poder determinar la pena en concreto hay que atravesar el debate. Para poder merituar de manera efectiva, una vez que está el veredicto, qué pena corresponde, el debate tiene que hacerse. No puedo yo establecer con exactitud meridiana, cuando hice la acusación, lo que va a suceder en el debate. Ahora, a la luz de lo que pasó en el debate, yo claramente entiendo que sí, que la expectativa de pena que nosotros tenemos para con la mayoría de los imputados es superior a la que fijamos. ¿Va a ser no menos de cuánto en el caso de...? No es menos de 8, porque ese fue el piso que nos fijamos, pero de ahí seguramente vamos a pasar ese monto de pena. En base a esas pretensiones, ¿quiénes serían los que efectivamente quedarían en prisión? Nosotros esa discusión la dimos en la Cámara, nosotros entendemos que por la gravedad de los delitos que investigamos, las penas deben ser de efectivo cumplimiento para todas las personas condenadas. Lo importante en este caso es que se logre la condena en los hechos principales que se condenó, en enriquecimiento ilícito, en el lavado de activos, en la administración fraudulenta y en la asociación ilícita. O sea, todos los delitos tuvieron condena y eso para nosotros es una muestra clara de que, bueno, que la acusación fue sólida y que es un paso más importante para la justicia. ¿Es un fallo inédito en la condena de funcionarios hace tan poco tiempo que estaban incluso en esta misma gestión? Yo creo que lo inédito es que con tanta velocidad se haya logrado una sentencia en una causa de corrupción durante la misma gestión de gobierno. Es cierto que uno puede decir que esto se precipitó a partir de la muerte de Mario Das Neves, pero no nos olvidemos que esto ocurrió durante el mismo mandato en el que el actual gobernador era vicegobernador, en la misma gestión, digamos. Y sin embargo, se ha podido investigar, se ha podido llegar a una sentencia definitiva, aunque no firme, porque ahora seguramente las defensas podrán hacer planteos después que se terminen de establecer las penas.